Hola a todos y bienvenidos a la comunidad de William Tops TV. Soy su anfitrión, y estoy emocionado de llevarlos en un apasionante recorrido por los 10 insectos más peligrosos del mundo. Prepárense para sumergirse en el fascinante y a veces aterrador reino de estos pequeños pero poderosos seres. Comencemos. Número 10. Mosca glosina. La mosca glosina es notable por su tamaño considerable y se encuentra en África. Además, lamentablemente, tiene la capacidad de picar a los seres humanos. A través de esta picadura, puede transmitir la tripanosomiasis africana, también conocida como enfermedad del sueño, una afección letal, especialmente en las regiones más desfavorecidas del continente africano. Inicialmente, los síntomas son leves, manifestándose como malestar general. Sin embargo, con el tiempo, estos síntomas empeoran gradualmente. El malestar se transforma en dolores de cabeza y articulares de considerable intensidad. En este punto, es crucial buscar atención médica de manera urgente. Si no se trata, la enfermedad puede evolucionar hacia síntomas más graves, como trastornos del sueño, confusión, pérdida de equilibrio, letargo y convulsiones. Por esta razón, la mosca glosina representa una seria amenaza para más de 60 millones de personas en África. Si alguien es picado por este insecto, existe una alta probabilidad de contraer la enfermedad del sueño. Aunque los tratamientos adecuados están disponibles, la situación es grave y, lamentablemente, pueden llegar a ocurrir casos mortales. Por suerte, identificar a esta mosca es relativamente sencillo. Se distingue de las moscas comunes por su mayor tamaño, sus alas alargadas y su tonalidad café característica. Número 9. Cien pies gigante. El cien pies gigante, también llamado Escolopendra gigantea, habita principalmente en las regiones meridionales de América, caracterizadas por su clima tropical. Tal como su denominación sugiere, estos ejemplares ostentan dimensiones colosales, figuran entre las especies más grandes a nivel mundial y pueden alcanzar una longitud excepcional de hasta 30 centímetros. Estos seres son reconocidos por su papel como depredadores feroces, capaces de someter con destreza a arácnidos, escorpiones y otros insectos de gran envergadura. En caso de enfrentarse a criaturas de mayor tamaño, el cien pies despliega su capacidad venenosa para mantenerse en la contienda. Por fortuna, los encuentros entre estas criaturas y seres humanos son poco comunes. No obstante, cuando se producen, las mordeduras acarrean un dolor extremo. Los efectos del veneno pueden manifestarse a través de síntomas como fiebre, náuseas y afectaciones en el sistema cardiovascular. Número 8. Hormiga bala. La hormiga bala, científicamente conocida como Paraponera clavata, recibe su nombre debido al intenso dolor que provoca su picadura. Comparado con el impacto de una bala, la víctima experimenta un dolor agonizante durante las siguientes 12 o 24 horas. Se estima que este dolor puede ser hasta 30 veces más intenso que el provocado por una abeja o una avispa. Esta especie se encuentra en los bosques y selvas de América del Sur y tiene una longitud de aproximadamente 2 centímetros y medio. Aunque el dolor es extremadamente intenso, su picadura no es letal para los humanos, pero la sensación se debe a un componente químico presente en su veneno que afecta a los receptores del dolor. Número 7. Garrapata de patas negras. La garrapata de patas negras, científicamente denominada Ixodes scapularis, es uno de los ácaros más temidos a nivel global. Su nombre proviene de las patas de color negro que lo caracterizan y su principal huésped es el venado de cola blanca. Sin embargo, su versatilidad parasitaria no debe subestimarse, ya que puede infestar fácilmente a roedores, reptiles y aves. Aunque parezca inofensivo, este diminuto organismo resulta indeseable debido a su rol como portador de enfermedades como la enfermedad de Lyme, babesiosis, anaplasmosis y tularemia, algunas de las cuales pueden ser mortales si no se tratan adecuadamente. De todas estas afecciones, la enfermedad de Lyme es la más devastadora, afectando prácticamente todos los sistemas del cuerpo infectado, desde la piel hasta los músculos e incluso el corazón. Lo más trágico es que, hasta el momento, carece de una cura definitiva. Número 6. Gusano de la muerte. El gusano de la muerte, científicamente conocido como Lonomia oblicua, es una especie de oruga que presenta una cobertura de pelos a lo largo de su cuerpo. Esta curiosa criatura habita en los bosques amazónicos de Brasil, Colombia, Venezuela e incluso se ha avistado en Argentina. Aunque su apariencia inicial podría inducir a subestimar su peligrosidad, en realidad, se trata de una de las larvas más amenazantes del reino animal.
Esto se debe a la toxicidad que albergan los pelos que recubren su cuerpo. En caso de entrar en contacto con esta diminuta criatura, los pelos pueden perforar la piel y liberar su potente veneno, desencadenando un intenso dolor que puede durar varias horas. Tras un lapso de aproximadamente 8 horas, es posible que se manifiesten hematomas en la zona afectada por la picadura. Sin embargo, lo más alarmante ocurre en las siguientes 72 horas, cuando puede desencadenarse un cuadro hemorrágico. Si no se recibe tratamiento médico oportuno, esta situación puede resultar mortal. Número 5. Avispa caza tarántulas. La avispa caza tarántulas, conocida científicamente como Pepsini, es una especie de avispa solitaria que pertenece a la familia Pompile. Su principal característica es su hábito de cazar tarántulas para alimentar a sus larvas. Esta impresionante criatura posee una longitud de aproximadamente 5 centímetros y se distingue por su cuerpo negro azulado, alas rojizas y brillantes, lo que la convierte en una de las avispas más grandes. La coloración de las alas de la avispa cumple una función de advertencia para posibles depredadores, indicando que es un organismo potencialmente peligroso. Sus patas largas están equipadas con garras en forma de gancho diseñadas para sujetar firmemente a sus presas. Las hembras de esta especie cuentan con un aguijón que puede alcanzar los 7 milímetros de longitud, y su picadura es reconocida como una de las más dolorosas en el reino animal. Antes de continuar, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. También te invitamos a activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Número 4. Mosquito tigre. El mosquito tigre, conocido científicamente como Aedes albopictus, es una especie de mosquito originaria de Asia, pero que ha logrado expandirse a nivel global debido al comercio internacional y al transporte de mercancías. El nombre, mosquito tigre, proviene de su apariencia característica, que incluye rayas negras y blancas en su cuerpo y patas, similar a las rayas de un tigre. Este mosquito es conocido por ser un portador de diversas enfermedades graves para los seres humanos. Es capaz de transmitir enfermedades como el virus del dengue, el virus del Zika, la fiebre chikungunya y otros virus relacionados. La hembra del mosquito tigre se alimenta de sangre, necesaria para el desarrollo de sus huevos, mientras que los machos se alimentan de néctar. Una característica importante del mosquito tigre es su comportamiento diurno, ya que tiende a ser más activo durante el día en comparación con otros mosquitos que son predominantemente nocturnos. Prefiere habitar en áreas urbanas y suburbanas, y se reproduce en pequeños recipientes de agua estancada, como macetas, neumáticos abandonados, cubos y otros objetos que puedan acumular agua. El mosquito tigre se ha convertido en una preocupación de salud pública en muchas partes del mundo debido a su capacidad para transmitir enfermedades graves. Los esfuerzos de control se centran en la eliminación de los lugares de reproducción potenciales alrededor de las áreas urbanas y en la protección personal mediante el uso de repelentes y la reducción de la exposición al aire libre durante sus horas de mayor actividad. Número 3. Hormiga bulldog. La hormiga bulldog, científicamente conocida como Myrmecia mandibularis y también referida como la hormiga gigante australiana, ostenta el título de ser la especie de hormiga más peligrosa del planeta debido a su picadura altamente dolorosa y su comportamiento agresivo. Esta criatura presenta un tamaño considerable, alcanzando aproximadamente los 3 centímetros de longitud. Esta dimensión, sorprendente para una hormiga, resulta impactante y evoca una sensación de inquietud. Además de su tamaño, sus extremidades alargadas, ojos prominentes, visión aguda y aguijón venenoso la dotan de características que inspiran respeto. En caso de un encuentro desafortunado con su aguijón, prepárate para experimentar uno de los dolores más intensos conocidos. La picadura inyecta un veneno rico en ácido fórmico, desencadenando un ardor de inmenso poder. Esta sensación tormentosa puede persistir hasta por 2 días, dejando una profunda impresión. Es fundamental señalar que esta especie habita exclusivamente en Australia. Por lo tanto, si te encuentras en ese territorio, es sabio evitar perturbar a estas hormigas en absoluto. Número 2. Araña de Sydney. La araña de Sydney, también conocida como araña de embudo australiana, es este enorme y escalofriante arácnido que habita en Australia. Suele medir alrededor de 6 o 7 centímetros de largo, por lo que tiene un tamaño considerable, aunque no es de las más grandes. Pero no te dejes engañar por su tamaño, porque es una de las más peligrosas. Sus colmillos tienen grandes depósitos de un veneno poderoso con muchas toxinas diferentes.
Si te llega a morder, no solamente sentirás un dolor intenso, sino que tendrás que correr al hospital de inmediato, ya que comenzará a causar estragos en tu cuerpo. En pocos minutos, experimentarás hormigueo alrededor de la boca, contracciones involuntarias de los músculos faciales, náuseas, vómitos, salivación y sudoración excesivas, además de dificultad para respirar. Número 1. Mosca negra. La mosca negra, posiblemente uno de los insectos más molestos del mundo, se distingue de las moscas comunes debido a su capacidad de picar. Esta característica la convierte en un peligro potencial, ya que puede transmitir parásitos y enfermedades que podrían ingresar fácilmente en tu torrente sanguíneo si tienes la mala suerte de ser picado por una de ellas. Es especialmente reconocida por portar el parásito Onchocerca volvulus, el cual, si te infecta, puede causar la oncocercosis, más conocida como ceguera de los ríos. Tal como su nombre sugiere, esta enfermedad puede ocasionar una ceguera parcial o total en ambos ojos, una situación que nadie desearía experimentar. La mosca negra es predominante en África, particularmente en arroyos de los ríos cercanos a las aldeas. Dado que estas comunidades a menudo carecen de una infraestructura adecuada, este molesto insecto encuentra fácilmente oportunidades para afectar a los residentes al picarlos en repetidas ocasiones. Lamentablemente, esta situación ha resultado en consecuencias graves en varios países del continente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en al menos 31 países distintos, más del 99% de la población ha sido infectada por esta mosca en algún momento, debido a las condiciones propicias para su propagación en estas áreas. Y con esto, hemos concluido nuestro recorrido por los insectos más peligrosos del mundo. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura. No olvides suscribirte para recibir más contenido fascinante en el futuro. Hasta la próxima.